Uno de los decomisos más importantes es lo que ha sido este 2010 y la segunda más grande incautación de la provincia se llevó a cabo este lunes en San Antonio por el OS-7 de Carabineros. Esto tras un trabajo rutinario de limpieza y mantenimiento de los contenedores en el almacén extraportuario de la empresa Contopsa por los trabajadores del lugar, quienes hallaron en uno de estos 17 extraños paquetes. Fueron los mismos empleados quienes dieron aviso a la policía, quienes acudieron de inmediato al lugar y comprobaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. 17 kilos avaluados en más de 100 millones de pesos, distribuidos en 17 paquetes de aproximadamente un kilo, los que servirían para la comercialización de unas 180.000 dosis. Un operativo que se concretó con éxito y con el cual se pudo evitar quizás que fueran distribuidos en el litoral central esta temporada estival, como señaló el coronel Guillermo Wessenberger, prefecto de San Antonio. Trabajadores que efectuaban trabajos, por la redundancia, en unos contenedores en el sistema de enfriamiento, encontraron paquetes sospechosos, lo cual fue comunicado a Carabineros y obviamente se constituyó en el lugar la sección de OS-7 de la Prefectura de San Antonio y obviamente descubrieron estos 17 kilos de clorhidrato de cocaína. Los policías especializados comenzaron de inmediato las respectivas diligencias para establecer procedencia y destino de esta carga ilícita. Las informaciones preliminares señalan que la droga fue evaluada en $500.000 y se estima que tiene como destino las redes de narcotráfico de la Quinta Región y Santiago. El contenedor, según las primeras indagaciones, tenía como procedencia Uruguay, Londres, Uruguay y luego Chile nuevamente. Transportaba naranjas y falta establecer en qué momento la droga fue internada. El gobernador Mauricio Araneda destacó la importante labor realizada por Carabineros y la participación de la ciudadanía al alertar de esta situación. Pero lo más importante y destacable es que acá se retiran alrededor de 180.000 dosis de circulación en la provincia de San Antonio. Eso yo creo que es lejos lo más importante, lo cual se puede evaluar en más de 100 millones de pesos, lo equivalente en este decomiso. Ahora, obviamente Carabineros tendrá que seguir las líneas investigativas para determinar si efectivamente esta droga estaba para salir de la provincia o bien para consumo, había sido ingresado para consumo acá en la zona. El caso quedó en manos del fiscal jefe de San Antonio, Juan Carlos Rivera, quien indaga la participación de una organización internacional, señalando la importancia de determinar prontamente el cómo y quién realizó esta operación de incautación de droga, cuál es la procedencia y cuál era el destino que se le pretendía dar a este millonario decomiso. Estamos determinando cuál fue el trayecto que dicho contenedor mantuvo desde Inglaterra hacia Chile, con la finalidad de determinar si puede haber eventualmente dicho barco haber recalado en algún otro puerto de Sudamérica, situación que tiene que ser materia de la investigación también. Un duro golpe al narcotráfico que evitó que estas 180.000 dosis de clorhidrato de cocaína fueran comercializadas en la provincia o en cualquier punto de este país.